Bueno, Bruno, bienvenido a esta entrevista. Estamos muy contentos de poder conversar contigo. Siempre es agradable conversar, ¿no? Bueno, Bruno, sobre tus inicios, ¿cómo te formaste? Hay que aclarar algunas cosas en ese tipo de tema. ¿Formarse de qué? Supongo, no es demasiado sutil, que estás llamando la formación como analista. Bueno, como la tarea analítica es una tarea muy, desde mí, por lo menos desde mi punto de vista, muy singular y muy variable, no es algo que se puede armar como una estadística, como pueden ser en las ciencias duras, juntar casos y sacar conclusiones. La experiencia analítica es una experiencia de dos, en general de dos personas, que tienen su propio devenir, ¿verdad? Y sus propias variantes y sus propias vueltas, idas, etc. En mi caso, yo no empecé formándome como analista. Yo empecé un tratamiento porque me había pasado algo en la facultad, en la facultad de medicina. Yo fui autoridad en la facultad de medicina, fui consejero, tuve mucha militancia política en la facultad. Y más o menos en mi quinto año tuve mi primer y único aplazo a lo largo de la carrera que me dejó mal. Y un amigo, muy amigo, que hoy es un líder lacaniano, pero es muy amigo, me dice: ¿Y por qué no te analizas? ¿Qué es esto? Dije yo. Y me recomendó al que fue el analista de él, que además tenía como título que era republicano español. A mí me generó mucha simpatía. Yo soy sobreviviente del Holocausto, he vivido la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el título de republicano español ya le daba un aura. Y este hombre me propuso hacer grupos, terapia de grupo. Y fue una muy buena experiencia. Así que en realidad no fue una iniciación para ser analista, fue una experiencia para tratar mis cosas con otros. Una experiencia que duró unos 5 años más o menos y que fue realmente muy estimulante. La cosa de poder hablar de nuestras cosas, las demás personas eran personas muy, muy, muy lúcidas. Ese fue, digamos, mi primer experiencia psi. Durante ese grupo me empecé a enterar que existía una disciplina que llamaba psicoanálisis y un señor que llamaba Sigmund Freud, que había escrito más o menos unos 30 tomos. Empecé a enterarme y me propusieron hacer un grupo de estudio, cosa que hice como curiosidad, a ver cómo era el asunto. Digamos, mi iniciación fue esa. Después del grupo de estudio y después de una serie de experiencias, empecé a pensar si no podía ser un camino para mí profesionalmente. Yo pensaba ser cardiólogo o neurólogo. Ya estaba haciendo en una sala de neurología, y cardiología me gustaba porque mi mejor amigo era cardiólogo y me tenía muy influenciado. Ahí empecé a hacer grupo de estudio de la obra de Freud, y ahí alguna vez tomé un paciente, y ahí empecé lo que se podía llamar la experiencia psicoanálisis, para no llamar la formación, porque no tuve la intención de formarme como analista inicialmente. Esto se fue dándose progresivamente. No quiero abundar más, pero más o menos como la experiencia es esta. ¿Cuáles eran los requisitos y exigencias para formarse antes y cuáles son los de ahora? Con el asunto de los requisitos, te puedo contar mi propia experiencia, que creo que va a ser ilustrativa en ese sentido. En el momento que yo empiezo a pensar que por ahí me gustaría seguir este camino, le pido horas a este mismo analista del grupo con el cual tenía una excelente relación. Pero tuve un problema somático que hizo que él me dijera: ¿por qué no postergo la formación y primero me curo? Era un problema de la rodilla que tengo desde hace muchísimo tiempo. Y yo le di la razón, pero me quedé muy, muy lastimado, porque yo quería ya, y no hubo ya. Y él me sugirió
tratarme con una persona que sabía mucho de cuerpo, de lo que es la repercusión corporal de los problemas emocionales. Y que era una persona que se había ido formando en Estados Unidos, era del grupo de él, que es Carlos Mario Aslá. Y ahí empecé un análisis individual, que duró más o menos 4 o 5 años, que no estaba pensado como formación, pero durante el cual, un poco estimulado por mi analista y demás, me decidí totalmente y tomé la primera persona que atendí. Y después hubo segunda y tercera, mientras duraba esta terapia, que no fue una terapia de formación, fue una terapia clínica, con un hombre con el cual me enganché mucho, un hombre sumamente capaz, que se había formado en Estados Unidos, y esa fue la segunda etapa. Ya durante esa etapa decidí que iba a ser mi formación. ¿Cómo era la formación? La clásica de Don Sigismundo Freud. Análisis personal, seminarios en alguna institución que uno elegía, en aquel entonces había una sola, que era la APA. Después la APA se dividió y después se recontradividió y hubo más. Pero en aquel entonces la formación era APA y había cierta dificultad para encontrar una vacante y demás. Es decir, la formación era el análisis personal con un analista que estuviera habilitado para eso, que se llamaba analista de formación o didáctico. Dos, la trayectoria en una institución. Y tres, estudios teóricos. Esas eran las que siguen siendo ahora, con alguna variante y demás, siguen siendo. Esa era la formación. Yo lo elegí como analista de formación al que fue mi analista de grupo, pero no tenía hora. Entonces empecé a buscar y el que sí tenía hora era Arnaldo Raskowski, que fue mi analista de formación y con el cual, si bien al principio tenía un poco de miedo, pero un tipo muy famoso y demás, después me enganché mucho con él, me analicé con él varios años y entré a la APA. Entré a la APA a formarme dentro de la institución APA y de los seminarios teóricos y empecé a leer y a hacer grupos de estudios y a tratar de enterarme de lo que era el psicoanálisis como sistema teórico. Es decir, que esos tres elementos, análisis personal, formación institucional y seminarios teóricos, eran un poco el trípode clásico de la formación. Por supuesto que había otras formaciones menos típicas o más heterodoxas o más distintas, pero más o menos el núcleo conceptual básico era ese. Y yo entré en ese. Durante, cuando ya casi, cuando estaba por terminar la formación, más o menos en la mitad, y no conseguí ahora con mi analista del grupo, del cual estaba muy enganchado, hice otras cosas para ir completando mi formación. Las otras cosas, básicamente, pero eso fue de la experiencia personal, las otras cosas fueron el curso de médicos psiquiatras, que en la Argentina estaba muy bien organizado. Estaba organizado en 2 años con distintos profesores que rotaban, porque la cátedra de psiquiatría estaba medio... no estaba fija. Hice eso e hice otra cosa que a la larga me gustó mucho. Al principio estaba indeciso. Yo estaba en un grupo de estudios con mi mismo analista de formación. Él tenía 2 grupos de estudios, 2 días distintos. Uno con gente más joven, el que estaba yo en aquel entonces era más joven, y otro con gente que ya había terminado su formación. La gente que terminó su formación decidió armar otra institución para que las bases del psicoanálisis llegaran a gente que no podía llegar a ella porque era muy difícil en la entrada, estaba muy taponado. Y formaron lo que se llama la Escuela de Psicoterapia de la cual estamos hablando. La Escuela de Psicoterapia tuvo como cuerpo docente a un grupo de estudio de Arnaldo Raskowski. Después entró otra gente. Y como grupo
digamos, formados al otro grupo de Arnaldo Rascogi en el que estaba yo. Y yo estaba preguntándome si tiene sentido, después ya de varios años y demás, que entre a formarme en una institución cuando yo ya estaba. Pero dije que sí, ¿por qué no? Aprovecho el tiempo hasta que haya un lugar en la APA para formarme y demás, hago la formación en la Escuela de Psicoterapia. Todavía no había terminado la formación que me propusieron ser docente de esa institución. Es decir, que fui el primer docente de la institución escuela que había sido alumno de la escuela. Y fue una experiencia divertida. Y bueno, pero que no formaba parte de una formación de lo que podría ser formal, oficial, de lo que es formación analítica. Incluso la escuela tuvo un incidente porque dos de sus originarios formadores, entre ellos mi analista terapéutico, fueron sancionados por la APA porque se habían metido a enseñar psicoanálisis en una institución analítica. Eso duró un par de años y después se olvidó y bueno, y todo el mundo pudo entrar y demás. Pero hubo un cierto conflicto en ese sentido. Bruno, ¿cómo ves la formación analítica hoy? Mira, es difícil responder eso porque yo diría que no hay la formación. Hay distintos tipos de formación, algunas más típicas y otras más heterogéneas. La psicoterapia analítica es una experiencia tan personal, sacar conclusiones demasiado futurísticas o demasiado formales, un poco difícil. Yo puedo decir cómo veo las formaciones a mi alrededor, porque yo soy docente en varias instituciones, y como veo yo, sigo pensando que el trípode es tal vez lo más interesante como formación. El trípode de análisis personal, seminarios teóricos, ¿no? Y formación institucional es, pero hoy día es nada más que una entre muchas. Hay personas que se forman yendo cada tanto a un instituto, hay otras que arman una frecuencia sumamente baja, hay muchas variantes. Yo sigo pensando que el modelo clásico, no impuesto, sino surgido de la experiencia y no generalizado a todo, es decir, yo creo que las generalizaciones en esta disciplina no son adecuadas. Creo que es una disciplina extremadamente singularista. Tengo un artículo escrito justamente en la revista de la escuela, donde que se llama, no me acuerdo cómo se llama, el análisis como experiencia singular o algo así, ¿no? Es decir, que me parece que es una experiencia muy singular como para sacar conclusiones muy tipo. Hay algunos predominios, por supuesto que hay algunos predominios. Yo sigo pensando que del tipo de la experiencia personal, el análisis personal es absolutamente irreemplazable. Por supuesto que también tiene sus extremos. Es decir, el análisis personal de la persona que va una vez por mes o una vez cada 2 semanas no me parece un ritmo adecuado para procesar las situaciones emocionales. No es que yo diga que desde la Biblia vino la idea de las 3 sesiones semanales. Ese es un artificio, pero resulta que es un artificio que funciona. ¿Por qué? Desde mi punto de vista funciona porque permite un contacto bastante continuo entre ambos miembros de la dupla y permite una cierta continuidad y permite trabajar sobre las microscopías. Porque un análisis de una persona que viene una vez por mes o algo así tiene mucho intervalo. Y como el análisis trabaja mucho sobre las micro situaciones emocionales,
es importante que los intervalos no sean demasiado largos, en mi experiencia. ¿Qué cambios identificas en la práctica clínica de antes y en la de ahora? Bueno, sobre eso tendríamos que hablar bastante. Vamos a tratar de hacer una síntesis porque si no... ¿Qué pasaba con la práctica clínica? Muchas cosas pasaron. Muchas cosas. Por ahí voy a ser un poco desordenado en lo que decir. Con el tiempo, y sobre todo en el grupo rioplatense latinoamericano, se planteó algo que realmente resulta importante y los psicoanalistas les cuesta aceptarlo y no le dan demasiada trascendencia tampoco, creo que yo es un, para mí es un tema básico, lo hemos hablado en el grupo. Hay una diferencia fundamental entre la teoría psicoanalítica y su práctica. La diferencia no es que una se hace con el lenguaje y la otra es deportiva o ese tipo de cosas medio extrañas. La diferencia es que la teoría psicoanalítica puede ser la teoría sobre cómo funciona un sujeto, donde hay estructuras como el yo, el superyo, el ello, las huellas mnémicas, los sueños, y hay muchas estructuras que tienen que ver con el psiquismo individual. Pero la clínica psicoanalítica es necesariamente una clínica de dos. Y esto, sin formularlo de esa manera tan drástica, lo están descubriendo los analistas de distintas tendencias. No hay posibilidades de una clínica psicoanalítica que no sea una clínica de intercambio intersubjetivo. Porque mandarlo a un sujeto a un consultorio que hable solo ya no es psicoanálisis, no tiene nada que ver. Y esto es una realidad de todos los días y no depende de un esquema referencial. Porque la clínica freudiana son dos, la kleiniana son dos, Kohut son dos, Winnicott son dos, Lacan son dos, franceses son dos, rioplatenses son dos y así sucesivamente son dos. Uno que se sincera con su intimidad y el otro que opina sobre eso a base de su propia intimidad y a base de su teoría. Entonces, la clínica contemporánea, que era tu pregunta, ha tenido una evolución muy importante en aquellas personas que registran la importancia de la intersubjetividad. Ya desde la propia obra de Freud, la intersubjetividad ha pasado a ser un elemento fundamental de la clínica. La clínica no es solamente la clínica de lo que le pasa a fulano, sino de lo que nos pasa a fulano y a su analista, además de fulano. Es una clínica de dos. Es decir, que la clínica psicoanalítica es una clínica bipersonal. La teoría no. Puede serlo, puede no serlo, pero la clínica. Entonces, si uno toma distintas obras, ¿no? Así para nada más que como muestreo ilustrativo. Puede decir que en Freud la clínica intersubjetiva es un momento de su desarrollo, no es inicial. Inicialmente también ya eran dos. Había que uno. Pero los dos de las primeras obras de Freud trabajaban sobre un modelo que se llamaba el modelo de la neurosis, que era el problema de la psicosexualidad, el problema del desarrollo, las situaciones traumáticas durante el desarrollo y la necesidad de catarsis y abreacción que de algún modo pretendía mejorar las situaciones traumáticas del desarrollo. Era un poco la clínica de la represión, de los procesos represivos. Pero en un momento aparece en el horizonte del psicoanálisis una teoría que funciona como un paradigma de cambio, que no anula el anterior, pero que es la teoría del narcisismo o la problemática del narcisismo, que muchas veces se malentiende
creyendo que la problemática del narcisismo tiene que ver con ser lindo ser uno más importante que el otro. La problemática del narcisismo, si uno la quiere definir con cierta precisión desde Freud y el psicoanálisis, es la problemática de los valores, ¿no? De los valores intra e intersubjetivos. Pero, además de eso, la problemática del narcisismo fue como un paradigma disparador de otras problemáticas que empezaron a ser tratadas en la clínica psicoanalítica, que ya no era solamente la clínica de la persona que iba, se acostaba o no en el diván y contaba sus traumas o sus problemas sexuales o sus problemas afectivos. La clínica del narcisismo era la clínica de cómo se sentía cada persona frente a sí mismo, frente a los otros. Fue la que después dio lugar a trabajar las adicciones, fue la que tuvo que ver con lo que se llamó problemáticas psicosomáticas, fue la que tuvo que ver con nuevos problemas que surgieron en el espacio. El espacio clínico se empezó a poblar de otros problemas que exigían otros abordajes. Así como en la primera época, el problema básico del espacio clínico eran las neurosis, histeria, neurosis obsesiva, fobia, problemas sexuales, problemas relacionales y demás, fueron entrando otro tipo de problemas que necesitaban otro abordaje, que eran los problemas de los valores, los problemas del narcisismo. Así como en la primera época el problema era, ay, mi padre me rechazó la sexualidad o mi madre me retó porque me masturbaba, en la segunda época era, ¿yo valgo o no valgo? ¿Él vale o no vale? ¿Nosotros valemos o no valemos? Más temas como la adicción, lo que está ocurriendo en el mundo, más temas como lo psicosomático, que empezaron a tener cierta vigencia, más temas como los problemas del pánico, que empezaron a tener mucha vigencia y que tuvieron que ver con el narcisismo. No fueron solo el narcisismo. El problema del pánico es todo un conjunto de temas. Es decir, que la clínica psicoanalítica no es una unidad. A mí no me gustan las unidades. La clínica psicoanalítica es una experiencia entre dos sujetos que intercambian y que tienen dos roles distintos. Uno se le pide que hable de su intimidad y el otro da hipótesis que tienen que ver con su experiencia como analista y con su experiencia como paciente y con su experiencia teórica. Es así. Incluso en la propia obra de Freud hay un giro, que es un giro muy importante dentro de las preguntas que vos me hacías. La obra de Freud, la primer tópica de Freud, es un modelo que tiene inconsciente, preconsciente, consciente, las huellas mnémicas, y por ahí anda paseando el deseo y los deseos, el sueño, etcétera, etcétera. Esa es la primera. Pero a partir del narcisismo aparece otro modelo. Cuando uno dice otro modelo, no está diciendo un modelo contrario, está diciendo distinto, no contrario. Y el otro modelo es un modelo mucho más intersubjetivo, porque esto lo dicen muy claramente dos grandes teóricos del psicoanálisis, de Lacan y Pontalis, que para descansen, ¿no?, han muerto, que dicen que la segunda tópica freudiana es una tópica de la intersubjetividad. Es como si hubiera varios sujetos dentro del sujeto. Y eso no es muy difícil de comprobar. De que la problemática del superyo, por ejemplo, es una problemática de cómo el sujeto ha ido armando sus ideales, sus valores, sus líderes internamente. Y cómo esos líderes influyen su autoestima, su relación con los otros, distinto a la primera tópica. Por eso la clínica o las variantes clínicas son muy distintas, y la clínica del superyo, la clínica del yo de la segunda tópica, ha agregado muchos elementos a lo que fue la primera. Es decir, que hoy día en un consultorio de un analista, depende también a qué esquema referencial pertenece, pero cualquier esquema referencial
ningún psicoanalista dejará de considerar los sistemas de valores y no solo la frustración sexual o psicosexual. Ha cambiado la clínica. Que ha cambiado no quiere decir que se opone a la anterior. La anterior está contenida, pero en la clínica actual uno se encuentra con muchísimos más problemas psicopatológicos de lo que era la clínica del 1900.